Dios les bendiga, hermanos. Les habla su hermano y amigo José Plasencia del canal La Fe de la Iglesia. Estoy contento de poder estar una vez más aquí con todos ustedes. Y como siempre, les voy a pedir si me pueden indicar en el chat si pueden verme y pueden escucharme correctamente, solo para estar seguros que no tenemos alguna falla. Si pueden indicarme, si pueden verme y pueden escucharme correctamente, se los voy a agradecer infinitamente. Si hay distorsión, si se escucha un poco distorsionado, me lo pueden hacer saber y podemos trabajar con el audio de este lado. Muy bien, parece que sí, se escucha bien. Como siempre, les pido que tomen unos segundos, denle like, compartan en sus redes sociales. Y si eres nuevo en este canal, te invito a suscribirte para que te lleguen avisos de nuevos videos, nuevas publicaciones, nuevos testimonios, nuevas entrevistas, reacciones, incluso uno que otro debate por ahí. Muy bien, hermanos, como ya se dieron cuenta por el título de la transmisión, en esta ocasión tenemos un invitado muy especial. Tenemos a un obispo de la Iglesia Católica, el señor Monseñor Víctor Emilio Masalles Pérez. Él es un, como ya lo mencioné, un obispo de la Iglesia Católica, economista y teólogo dominicano de origen catalán. Actualmente es el obispo de la diócesis de Baní, esto es en la República Dominicana. Un saludo para todos los dominicanos que nos están acompañando, que siempre tenemos un buen número de hermanos de la República Dominicana. Y bueno, a manera de introducción, les digo que desde el 2014, Monseñor Víctor ha tomado liderazgo de la Iglesia Católica en lo referente a la defensa de la vida y la familia. Él ha luchado incansablemente para impedir la despenalización del aborto en su país a través de ponencias en el Congreso, los medios de comunicación y movilizaciones multitudinarias, lo cual le ha granjeado gran oposición, como es de esperarse, gran oposición de parte de los sectores que buscan lo contrario. El 14 de diciembre de 2016, el Papa Francisco lo nombró obispo de la diócesis de Baní, en la República Dominicana. Se desempeña como el pastor de las tres provincias de la diócesis, Peravia, San Cristóbal y San José de Ocoa. Él es el presidente de la Comisión Pastoral de la Vida y delegado de la Conferencia del Episcopado Dominicano
ante la Junta de Directores de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Les pudiera hablar, esto solamente es un brevísimo resumen, es una síntesis de la versión corta de su biografía, pero bueno, él está aquí con nosotros, ya nos contará un poco más. Y bueno, sin más, voy a darle la bienvenida a Monseñor Víctor Masalles. Monseñor Víctor, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Déjame decirte que soy un suscriptor tuyo. Soy suscrito al canal. Me ha encantado siempre la manera en cómo se expone. Porque la apologética, cuando se expone así, con tanta altura, como lo haces, para mí ha sido un encanto, y conocerte también. Así que gracias por la invitación. Me siento honrado por sus palabras, Monseñor Víctor. Y bueno, de hecho, no le pregunté fuera del aire, pero me tomo la libertad de preguntarle aquí en vivo. ¿Cuál es su preferencia? ¿Prefiere que me dirija usted así como Monseñor Víctor? O si usted prefiere de otra manera, me lo hace saber. Como quiera, Monseñor Víctor, puede ser lo que sea, como sea, como se sienta bien. Gracias, Monseñor Víctor. Así me voy a estar refiriendo a usted, su excelencia. Muy bien, pues entonces, a mí me gusta dar libertad, como usted ya lo sabe, Monseñor, a todos mis invitados, sobre todo cuando se trata de contar su testimonio para la edificación de todos los creyentes, de toda la audiencia, me gusta dar libertad, ¿no? Y así es de que, pues voy a darle aquí el espacio y la palabra para que usted nos vaya contando su historia, su viaje de conversión y lo demás que usted tiene preparado para todos nosotros. Adelante, Monseñor. Gracias. Bueno, pues yo puedo decir que fue a los 14 años cuando yo pude decir, yo soy creyente. Fue en una clase de filosofía y religión en el colegio. El profesor puso a todos los estudiantes, a cada uno le dio un libro diferente. Y en mis manos que cayó el libro de las Confesiones de San Agustín. Y ese fue el libro que me tocó a mí resumir, desarrollar, pero yo lo leí, y cuando lo leí marcó mi vida, porque cuando yo acabé de leer el libro yo dije, yo soy creyente. O sea, fue ahí la primera vez que dije, auténticamente soy creyente. Claro, inmediatamente después de esto vino una situación difícil, que fue la muerte de mi padre, apenas cuando tenía 14 años, a punto de cumplir 15. La muerte de mi padre marcó también la vida de una manera muy, muy dura, muy difícil, en una familia donde él era el tronco de la familia. Entonces comenzaron las inquietudes, comenzaron en mi interior un montón de inquietudes. Y así comencé a buscar y encontré, cayeron en mis manos libros. Los primeros libros que cayeron eran, uno, el título era Ardientes en el Espíritu, de Robert Frost, un pastor pentecostal evangélico, que en el capítulo 6, él decía, usted puede recibir el bautismo en el Espíritu Santo, en el pentecostal. Y recuerdo que en ese momento, da las indicaciones, era 8 de octubre de 1978, no lo olvido, fue sábado a las 11 de la mañana, cuando yo veo todo esto, va hablando de todo lo que ocurría, es la primera vez que escucho a los 14 años que comienzo a escuchar que el mismo Jesús, que las mismas señales, todo estaba ocurriendo, como predican los pentecostales evangélicos. Y yo pues cerré el libro y dije, pues mira, si eso es cierto, pues yo lo quiero para mí. Y yo me puse en el medio de la habitación, cerré el pestillo de la puerta. Porque yo dije, si aquí pasan cosas de vientos y de fuego, como hablaba de Pentecostés, decía, por si acaso pasa algo, cierro la puerta. Así estaba yo de expectativa para poder recibir. Y en ese momento me arrodillé, no sabía qué rezar, recé el Padre Nuestro, y después de allí fue la primera vez que recé, que hablé con Dios, digamos, que le hablé del corazón. Y le dije, si eso es así, yo lo quiero para mí. Si esto es así, de verdad lo quiero, yo quiero que me bautice con el bautismo del Espíritu Santo. Y yo puedo decir que tuve la experiencia del Espíritu Santo. Para mí fue realmente una experiencia, la primera experiencia de Dios. Y así por eso busco el libro dice Pentecostal Evangélico, y yo me dirigí a las iglesias buscando. En esa época no había celular, no había internet. En esa época busqué con la guía telefónica iglesias pentecostales, que sonaba así, a ver si aquí había, hay una
Y comencé a ir a una y a otra. Comencé a asistir desde temprana edad, comencé a asistir a diferentes iglesias. En la primera recuerdo que llego y todo el mundo se miraba, me miraba a mí diciendo, ¿quién invitó a este? Y llegué solo, yo llegué por mi cuenta. Yo llegué en una auténtica inquietud de buscar. Yo no iba ni convencido por nadie, sino yo quiero buscar. Y siendo católico, yendo a misa los domingos, yo quise buscar a ver qué es eso. Y me acerqué allá y recuerdo que fui varias veces al culto ese. Y cuando el pastor comenzó a hablar contra la iglesia católica, de ahí ya comencé a ver que había guerra. Y así no me cayó bien. Yo decía, esto no está bien. Y yo fui, yo era nadador de alto rendimiento y era muy atrevido. Y fue donde el pastor y le dije, mire, yo no vuelvo más aquí, porque usted lo que ha hecho aquí es criticar. Y yo vengo aquí a buscar, yo tengo una experiencia y quiero compartir. Y así entonces comenzó todo un camino de recorrido por iglesias bautistas, iglesias pentecostales, iglesias evangélicas, iglesias de todo tipo. Todas las que había en ese momento en la República Dominicana, yo creo que las visité todas. Fui visitando una tras otra. Y para mí la gran inquietud era... Mire, qué raro, fueron años, muchos años. Y en todos esos años yo nunca dejé de ir a la iglesia el domingo. Iba a la iglesia católica el domingo y participaba de todos esos cultos. ¿Qué pasaba? Yo decía, yo veía una gran vitalidad en esas iglesias, mucha alegría. La parroquia mía, la parroquia en la que yo asistía, estaba muerta. Yo me sentía que pertenecía allí. Pero decía, pero aquí ni para la paz se saludan con alegría. Aquí había como una especie, la parroquia que estuve, no digo el nombre para no desacreditarla, porque ahora a lo mejor ha cambiado mucho, pero en ese tiempo era para mí chocante. Me sentía que estaba en la iglesia, pero había una mortandad. Y en ese momento lo que estaba buscando era entusiasmo, lo que busca mucha gente, entusiasmo, la alegría, el compartir un mensaje alegre de fe. Por eso yo comencé, buscaba y buscaba. Me sentaba con los bautistas, con los que fueron tus orígenes. Y también estuve también con los evangélicos. Me sentaba mucho, discutía, preguntaba. Yo era muy preguntón. Y preguntaba y preguntaba. Y cuando creía que ya me iban a llevar, que me iban a bautizar, no, nada. Para mí el gran escándalo fue, no es posible que todos ellos estén seguros de tener la verdad y cada uno asegura que el otro está equivocado. Ese choque de la imposibilidad de encontrar una verdad me hizo a mí estarla buscando. Y yo por eso no podía. Yo estaba buscando la verdad. Estaba buscando una verdad. Y no es posible que en medio de todas estas denominaciones en las que se estaban atacando el uno al otro, para mí era, no me sentía perteneciendo a ninguna. O sea, yo no puedo pertenecer a algo así. No puedo pertenecer a un estilo de cristianismo con este tipo de guerra. Y por eso fue un largo periodo de preguntar y de preguntar. Y era condena en muchos sitios de los demás. Cuando llegaba al punto clave, que era el de la Eucaristía, a mí me golpeó muy fuerte esto. Yo estuve en la Iglesia Católica, llegué a estar 4 domingos sin comulgar. Yendo a la iglesia, pero no participando en la Eucaristía. Porque hubo un momento en donde entré en la dificultad de la presencia de real de Cristo en la Eucaristía. Y prefería no comulgar en ese momento. Estamos hablando de un jovencito, pero que decía, no debo comulgar hasta estar seguro. Sin embargo, volví a comulgar porque el escándalo que me provocaba, la profunda división que había en esas iglesias, para mí era la certeza de que esas iglesias no podían tener la verdad. Y eso para mí es uno de los escándalos más grandes que tiene. Y cuando comparto con... El otro día, hace un par de días, compartí con un hermano bautista, un amigo mío que es bautista, y le dije que para mí el escándalo es este. Y el bautista me dijo, sí, eso es verdad. O sea, ellos mismos lo reconocen. Ellos saben que hay una guerra en la que habría que parar, porque es muy difícil pensar en eso de que, Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno. Y lo que estamos nosotros es una guerra que lo que menos parece es que somos uno.
Y entonces esa fue la gran dificultad para mí, para poder quedarme en una de estas iglesias. Yo creo que allí me protegió mucho el sentido común. La fe tiene que ser racional. Y la razón me estaba diciendo allí, ninguna de estas es. No puede ser. Señor Víctor, ahorita que está mencionando esto, ¿no? De esta búsqueda que usted está teniendo en esta etapa de su vida y cómo usted rápido identifica las posiciones contrarias que existen en el mundo evangélico, en el mundo protestante. Yo en este canal, seguramente ya se habrá dado cuenta, Monseñor, tengo un énfasis muy fuerte en ayudar a mis hermanos, tanto católicos como mis hermanos no católicos, ayudarles a comprender cómo la raíz verdaderamente de esta confusión, de esta multiplicidad de denominaciones que existe en la esfera protestante, verdaderamente la raíz, la causa, es esta idea de la sola escritura, de esta idea de que únicamente la Biblia es lo único infalible para determinar las doctrinas y saber lo que debemos creer. ¿Pudiera hacer uno que otro comentario sobre esta idea, Monseñor, en este contexto que usted nos platica? Claro, pero el problema está en que la sola escritura debería llevar a una unidad. Sin embargo, cada uno interpreta no solamente la sola escritura, sino la sola manera de cómo yo interpreto la escritura. Porque ese es el problema que hay en esto. Todas las iglesias de la Reforma dicen que la escritura es la última autoridad y la única autoridad que hay de fe. Todo lo que no está corroborado en la escritura no es válido, no tiene autoridad de fe, no tiene ni obligación de creer ni nada por el estilo. Entonces, pero el problema está en que las diferentes denominaciones utilizan la misma Biblia. No es que utilicen diversas versiones. No es que no, es que esta es mi Biblia y esta es tu Biblia, sino que todos usan básicamente la Reina Valera, casi. Casi todas estas las denominaciones cristianas. Y leyendo la misma Biblia, cada uno, la guerra existía. Yo creo que una auténtica sola escritura debería llevar a una unidad. Para ser contrario a los que creen en la tradición. Pero el problema está, es que yo creo que más que la sola escritura, el problema está en la separación, en la ruptura apostólica, en la falta de apostolicidad. Creo que es allí donde comienza. Cuando se rompe con la iglesia, se rompe con todo. Entonces viene, o como ocurrió en la iglesia ortodoxa, que en la iglesia ortodoxa comenzaron a dividirse. La iglesia ortodoxa se siguió dividiendo. Está la iglesia ortodoxa griega, la iglesia ortodoxa rusa, la iglesia... O sea, que cuando uno rompe, uno se separa, es como un sarmiento que se separa de la vid. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Entonces la apostolicidad consiste en el mantenimiento de la apostolicidad. Yo creo que por ahí es que va mal. Porque la sola escritura, si todos fuéramos uno, podríamos leer todos juntos la escritura y decir, bueno, no, yo creo en la sola escritura. Pero no, el problema es que no lleva a eso. ¿Por qué? Porque es la manera en cómo se accede a la escritura el problema, creo yo. O sea, que yo no creo que está en la sola escritura, yo creo que está en otro punto, yo creo que está en la libertad de interpretación, en el subjetivismo con el que se afronta. La Reforma entiende que el hombre está en pecado y que la razón misma está en pecado. Por tanto, el hombre por la razón no puede llegar a Dios, no puede tampoco, no puede razonar. Tiene que ser la experiencia de fe. Y claro, cada uno tiene su propia experiencia y ahí viene cada uno su propia convicción. Entonces viene la convicción acerca de la sola escritura. Y por eso viene el problema de que... Por eso la apostolicidad yo creo que es el problema mayor. La iglesia es apostólica. La tradición es lo que le da la gran riqueza. Que no es solamente el asunto de la revelación que continúa, sino la unidad con la apostolicidad original. Eso es lo que hace que la iglesia tenga esa fuerza y que el Espíritu Santo siga conduciendo al conocimiento pleno de la verdad de la iglesia a través de la tradición. Sí, totalmente de acuerdo con usted, Monseñor. Sí, la escritura no es el problema. El problema es cómo la interpretamos, ¿verdad? De hecho, a mí muchos me dicen, oh, José, es que debes entender que la escritura se interpreta sola. Y ahí es donde está el meollo del asunto. Les digo, no, de ninguna manera. La escritura no se interpreta sola. Requiere de una autoridad que la enseñe, que la exponga, que la interprete, que pueda resolver
que pueda resolver las controversias que por naturaleza existen cuando hay más de una persona. La primera de Pedro lo dice. La primera de Pedro dice que la escritura no es de interpretación personal. Así es. Uh-huh. Entonces, monseñor, estoy escuchando en su testimonio que a usted le tocó en carne propia experimentar este fruto de las muchas interpretaciones, de las diferentes denominaciones. Y ahora sí, regresando a esta etapa de su vida, monseñor, ¿cuál fue el siguiente paso? Porque nos estaba diciendo que usted llegó a un punto donde dijo, no voy a comulgar hasta que no resuelva si en verdad está aquí Jesucristo en cuerpo, no, todavía, sangre. Todavía no era en ello. Todavía estaba la duda, pero no estaba en la disquisición de penetrar completamente. Volví a la comunión. O sea, seguí por muchos años yendo a la misa los domingos y a todas esas denominaciones. En el fondo estaba en búsqueda y no lograba, me faltaba algo que yo conseguiría después, más tarde. Luego de una primera, de otra nueva experiencia, que es la experiencia de la enfermedad. Vamos a la otra etapa, que sería el momento en donde caigo enfermo, salgo de la piscina. Yo era de la Selección Nacional de Natación, salgo de la piscina, me desvanezco, desmayo, llevan a enfermería, miren, hay que llevarlo al hospital, y me llevan al hospital. Y de repente, de estar en la piscina entrenando, entro en una especie de gravedad en poco tiempo. Comienzo a perder sangre por el estómago. Sangre, sangre, sangre. Hay una hemorragia en acto. Y la verdad es que la situación se puso auténticamente dramática. Miren, el cuerpo humano tiene 10 pintas de sangre promedio. O sea, 5 litros. La pinta es medio litro. Entonces, a mí me llegaron a poner, en 6 días me llegaron a poner 27 pintas de sangre. O sea, yo quiero que entiendas, me ponían la sangre con los aparatos para la presión, para medir la presión, con presión, porque me estaba desangrando. La situación se puso terrible. De manera que el médico, el gastroenterólogo, buscó a un cirujano para ver si hacían una operación de emergencia. Y el médico, entonces este médico se me acerca y me habla de Dios, Jesús. Me dice, el Señor está contigo. Comienza a hablar de Jesús. Yo digo, es que es evangélico. Comienza a decir, porque los católicos, no, nunca he oído a un católico hablando así. Y me dice, no, que es católico. Él era de la Renovación Carismática. Toma. Yo primera vez que oigo católicos, y dice que si quería que un grupo de católicos viniesen a orar conmigo. Y yo, vaya. No sabía que... Y llegaron allá y yo que tenía mi vena pentecostal, comienzan a orar por mí y oran en lenguas. Yo digo, ¿onda? Allí fue la primera experiencia, esa primera experiencia de estuve buscando fuera lo que existe dentro. Y la primera vez que veía con gente de mi iglesia por primera vez orando. Siempre en mi iglesia había sido la Eucaristía de una manera destacada, pero es la primera vez que me estaba en contacto a hablar de cosas de fe con la misma iglesia mía. Para mí fue una alegría, porque me sentía con los de mi casa. Pero había un problema, y era que yo decía, porque el médico decía que no había nada que hacer, que había una gravedad enorme. Y me hicieron una operación de emergencia. Voy a hablar de algo que no parece mucho de un obispo, pero voy a hablar de algo que ocurrió, una realidad, y que ocurrió. Y fue, me metieron a la sala de operaciones, me abrieron el estómago y encontraron que había una hemorragia desde el esófago hasta el intestino. Toda la pared del estómago estaba en sábana, en una hemorragia masiva. Cuando el médico, el carismático, que es cirujano, abre esto y le pregunta al gastroenterólogo, el gastroenterólogo dice, mire, cierre, para que se muera con el estómago cerrado. Y se va. Y el médico allí se puso en medio de todo el mundo, sin importar a lo que podía pensar todo el mundo, se puso a rezar. Todo el mundo mirando, ¿qué hace? Y en ese momento, él dice que Dios le habló. Y le dijo, no tengas miedo, este joven se va a salvar. Y él introdujo, él tenía las manos con guantes todavía. Mi estómago estaba fuera de mi cuerpo. Estaba sacado.
y él introdujo las manos en las paredes del estómago y comenzó a rezar ahí. Imagínense, todo el mundo con los ojos como dos platos. ¿Qué está haciendo este hombre? Y él se puso a rezar ahí. Y a los pocos minutos de estar rezando, la hemorragia comenzó a detenerse, 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 hasta que se detuvo. Bueno, allí hubo una enfermera que dice que se puso histérica, que se puso a gritar. Él simplemente cerró y cuando salió, simplemente dijo, este se va a cerrar. Y abrió los ojos. Y allí por primera vez, y recuerdo que cuando me desperté, cuando uno en anestesia dice tontería, allí estaba preguntando yo, si estaba en el infierno, en el purgatorio o en el cielo. Yo estaba seguro que me había muerto, me estaba preguntando dónde estaba. Y bueno, volví a la vida. Y para mí fue un regalo el recibir la vida. Y allí fue donde yo dije, voy a dejar todo eso. Ese fue el momento en que yo dije, aparte todas las denominaciones, quiero conocer la Iglesia Católica. Y allí fue donde, allí fue la gran experiencia mía. El embelesamiento mío fue cuando comencé a entrar en libros que explicaban la Eucaristía y fui profundizando en libros de teología de la Eucaristía y sobre todo mi gran encuentro con los padres de la Iglesia. Cuando me encuentro con los padres de la Iglesia, allí como si hubiera cuatro piezas de rompecabezas que faltaban, que de repente, aquí está, listo. Con los padres de la Iglesia entendía todo lo que continuaría después. Porque en la Reforma siempre estaban hablando que los primeros cristianos eran como protestantes. Siempre hablaban como que eran como protestantes. Y era la primera vez que decía, pero qué católicos eran los discípulos de Juan el Evangelista. Pero qué católicos que son. Policarpo o Justino de Roma. Y comienzo a leer a todos esos padres apostólicos y comienzo a descubrir la Iglesia Católica desde el primer siglo y hasta ahora. Y comienzo a leer cómo se celebra en la Didaje la Eucaristía. Las explicaciones de Justino de Roma, de que cuando usted va a poner el cáliz con el vino, póngale agua. Y cuando vaya a fraccionar el pan, fraccione y un poco póngalo en la copa. Eso lo va diciendo Justino. Pero Justino nace en el año 100. O sea, estamos hablando de los inmediatos discípulos del Señor, digo, pero lo mismo que se hace ahora. Y descubrí la conexión de los inicios de la fe con la fe católica. Y no habiendo dejado la Iglesia Católica, para mí fue como un enamorarme de la belleza y del esplendor de la Iglesia. Fue como contemplar, como haber estado viendo algún arbolito, algún otro arbolito, y ahora de repente un bosque lleno de frondoso y hermosísimo. Y para mí la Iglesia, el encuentro con la Iglesia fue bellísimo. Wow. ¿Cómo fue que usted decidió ir a los padres? ¿Fue por recomendación de alguien? ¿Usted ya había escuchado hablar de ellos? ¿O cómo es que los padres de la Iglesia entraron en su radar? Aquí tengo el libro. Fue un libro, oiga, sorpréndase, fue un libro comprado en la librería evangélica. Entonces, eran los mismos evangélicos que vendían el libro, los padres apostólicos de Lightfoot, el famoso libro de los padres apostólicos que está en griego y que está en español, no lo había leído. Pero cuando veo que en la Iglesia, padres apostólicos, y aquí tengo el libro, comienzo a leerlo y comienzo a buscar de cada uno de ellos. Ahí fue donde fui conociendo a cada uno de los padres. Ahí fue descubriendo a Ignacio de Antioquía, fue descubriendo ahí a todos los padres apostólicos. Para mí fue la belleza de descubrir. No, esto es que no hay manera, era como un gozo. Era cada día era qué nuevo iba a leer. Porque yo había leído cientos de libros bautistas, evangélicos, de todo. Todos eran más o menos muy repetitivos. Pero era la primera vez que iba a entrar en un mundo en donde cada cosa que leía era una novedad. Y esa fue la belleza de la tradición. Cada paso era el descubrir una riqueza más de la Iglesia hasta llegar a Agustín, que para mí fue, de hecho, fue el primero que leí que las confesiones fueron las que me hicieron a mí reconocer que era un creyente, pero ahora ver qué dice Agustín de la Eucaristía. Ah, pero ese fue el que culminó. De hecho, un programa que existe hace poco
sobre San Agustín, me encantó porque era lo mismo que uno había investigado, pero ahora verlo tan compacto y bien presentado me encantó también a mí. Descubrir la riqueza de la Eucaristía y la apostolicidad de una santa católica y apostólica por primera vez, que yo lo decía tanto en el credo todos los domingos, pero es la primera vez que cada uno de esos tenía que respirar antes de decirlo. Una santa católica y apostólica, y fue la belleza de sentirme verdaderamente en la casa de donde me había ido y no sabía que estaba todo dentro. Sí, de hecho, esta experiencia que nos está compartiendo, bueno, primero lo que mencionó de esta sanación que usted recibió, la verdad, pues pareciera indicar que esto fue, pues, no sé si es la palabra, pero un milagro fue algo... Bueno, el milagro vino después. Te puedo acabar el de la enfermedad, porque para continuar con los padres ahora y con todo esto, después se hicieron estudios y se descubrió que yo tenía una enfermedad incurable, una enfermedad que se llama hemofilia. La hemofilia, hay dos tipos de hemofilia, el 90% son hemofilias heredadas y el 10% son adquiridas. Me llevaron a Miami, al Jackson Memorial Hospital, y descubrieron que yo tenía una hemofilia von Willebrand adquirida. ¿Y qué significa la hemofilia? Que la sangre tiene 15 factores de coagulación, y si falta uno solo de ellos, la sangre no coagula. Y ellos descubrieron que en el factor 8 yo tenía una deficiencia evidente de factor. Y eso hacía que yo no sangrara si tenía una herida. Sobre todo en el tipo von Willebrand, es en las vías digestivas. Por eso tuve algunos otros episodios que después funcionó que me pusieran factor 8. Pero ocurrió el milagro vino allí. La hemofilia no se cura. No hay ningún caso en la historia de la hemofilia que se cura. Y yo estaba en manos de la primera autoridad del este de los Estados Unidos en hemofilia, que se llamaba el doctor William B. Harrington, en la Universidad de Miami. Y entonces me tocó a mí, un día en una reunión, un sacerdote norteamericano que tenía un carisma de sanación extraordinario. Se llamaba el padre Robert de Grandis. El padre Robert de Grandis, en una reunión, estábamos todos sentados, él no me conocía. De repente se me queda mirando y me hace así, me hace. Y yo miro para atrás. Sí. Y yo voy para allá y me habla en inglés y me dice: tú tienes un problema en la sangre. Yo, sí. Y mire la pregunta. Y lo que tú tienes en la sangre normalmente es heredable. Yo dije, sí, porque el 90%, yo sabía muy bien que el mío no era heredable, pero que normalmente es heredable. Sí, sí. Y me dice, yo quiero orar por ti. Bien. Hizo así, impuso las manos. Simplemente un momento, unos instantes, y ya. Yo creía que iba a haber un corrientazo, una electrocutar, bueno, no, nada. Y la siguiente ocasión que voy al Jackson, ahí viene la sorpresa. El valor normal del factor de coagulación es de 50 a 200%. Y yo tenía siempre 27 y 26, una evidente deficiencia. Bien, cuando llego a Jackson, me hacen pruebas y me sacaron sangre en 8 ocasiones. Porque no entendía. Y finalmente me llega el doctor Harrington con mi expediente, con su bata blanca, con su cabello blanco. Se me sienta en la cabecera y me dice: mire, yo no sé cómo explicar esto. Yo, mire, hemos hecho en 8 ocasiones la prueba. El valor normal, usted sabe que es de 50 a 200. Y siempre ha tenido usted una deficiencia. Hemos hecho en 8 ocasiones la prueba y hemos visto que el promedio ha dado 143. Y no entendemos qué ha pasado. Necesito hacerle más pruebas. Me explicó que él estaba detrás de la hemofilia y dice: mire, si yo logro entender lo que le está pasando en su cuerpo, yo estoy en el umbral de la cura de la hemofilia. Yo necesito hacer pruebas, si me lo permite. Y fueron 4 años de pruebas muy desagradables. Me hicieron pruebas de ingeniería genética, medicina nuclear y de todo tipo de pruebas que había en el Jackson y en la Universidad de Miami en ese tiempo. Y después de 4 años me dijo: váyase, no tengo nada que hacer. Se me ha ido de las manos, no he visto qué ha pasado. Y le pregunté al doctor, le pregunté: entonces ya puedo decir que soy ex hemofílico. Y él me dijo:
Yo nunca había oído ese término, pero tengo que decirle que usted tenía hemofilia y ahora no la tiene. Y me parece que el dedo de alguien está en él. Después descubrí que él era un católico de comunión, pues no lo sabía. Sin embargo, él decía, pues, entonces, para la gloria de Dios, wow, aquí tienes el único ex hemofílico para la gloria de globo terráqueo. Ahí está. Gloria a Dios, gloria a Dios. De hecho, ahora que usted narraba esta situación, me hizo recordar el pasaje del Evangelio donde Jesús sana a un ciego de nacimiento y estaban tratando de determinar si esto era de Dios o no era de Dios, si Jesús era un hombre de Dios o no lo era, y interrogan al ciego y dice, pues yo no sé, lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo, así como usted decía, ¿no? Yo era hemofilio, o como le dijo más bien el doctor, ¿no? Pues tenías hemofilia y ahora ya no la tienes. Así es de que, ¿qué se va a decir contra eso, no? Yo creo que ciego, el ciego dijo, nunca se ha visto a nadie que haya devuelto la vista a un ciego. Y así dice, nunca se ha visto a nadie que haya rectificado el factor de coagulación. Es cierto, ese detalle es... En otro detalle. Pero otro detalle. Los médicos dicen que esto tiene un aire de milagroso porque no es solamente... Hay una diferencia entre la curación y el milagro. Pero médula final que produzca, que no producía, que produjera, un milagro. Y ahí yo digo, yo sería un descarado si no creo, porque ahí viene lo que se llama la credibilidad de la fe. Uh-huh. Una cosa es el contenido de la fe y otra cosa es la credibilidad de la fe. Y los signos de Jesús son los que dan credibilidad a su mensaje. Y lo que ocurre en mí me refuerza en la fe de una manera que yo no puedo negar. Yo tengo que decir, mire, hay gente que dice, mire, quizás fue mental lo que le pasó a usted. Digo, bendito sea Dios, me curó la mente. Así que muy bien. Dios abrió y me curó la mente. Pero ciertamente hay que tener mucha fe, mucha antifé, para creer que una persona, un sacerdote primero, sabe lo que tengo yo, que no me conoce. Pone la mano en la frente, pretendiendo curar. Y, oh sorpresa, ocurre que se cura y ocurre lo que nunca ha ocurrido antes de la historia. Hay que tener mucha antifé para poder decir, no creo. O sea, yo no puedo decir que tengo fe casi. Yo he visto el milagro. Y como la fe es la certeza de lo que no se ve, yo lo he visto. Así que en este sentido, para mí, es muy difícil decir no creo, porque ahora he visto a Dios tocando mi cuerpo. Y sobre todo, eso ocurrió como el de la sanación, el otro sanación del ciego, que comenzó a ver como árboles. Fue gradual. Porque eso, la sanación primera fue en el 83. Pero esa imposición de mano fue en el año 87, ya estaba en el seminario, ya estaba entrando a teología y yo iba a ser un cura y quizá un obispo hemofílico, porque yo he entrado no porque me había curado, yo entré porque sentí la llamada, pero después vino la curación y vi que el Señor completó la obra y aquí estoy. Eso fue hace muchos años. Wow. Y aquí estamos. Gloria a Dios, yo creo que sí, ahí hay una intervención verdaderamente divina, ¿no? Y pues qué tremendo escuchar este testimonio, Monseñor. Entonces, después de que Dios obra esto en usted, yo me imagino que esto cimentó, porque usted estaba en este proceso, después ya se estaba cada vez afirmando más y más en su fe católica. ¿En qué parte se encuentra ahora en su viaje, de cómo lo ha ido llevando Dios después de esta sanación? Por aquí mencionó usted el seminario, si nos puede ubicar un poco. Bueno, es que te puedo decir que fueron 2 años de inmersión. Fueron 2 años desde el 83, cuando soy curado, hasta cuando voy a experimentar la vocación, que cualquiera diría, qué imprudencia. Fue apenas 2 años. Bueno, yo no había dejado la Iglesia Católica. Pero apenas 2 años de comenzar a descubrir los padres de la Iglesia, descubrir todo el esplendor de la fe, después de descubrir el esplendor de la fe católica, a los 2 años. Pero es que yo no puedo decirte, o sea, fuera de trabajar y de estudiar, todo era estudiar la Iglesia. Y fue horas en la noche,
hasta de tanta pasión que dejé hasta de dormir muchas veces. Noches estudiando. Cuando venía el sacramento y los demás sacramentos, toda la iglesia. Para mí, descubrir la iglesia fue como, qué tiempo perdido. Sentía como San Agustín, que qué tarde he descubierto esto. Yo lo descubrí en el año 83, a los 21 años. Y sentía que había perdido tanto tiempo, porque las inquietudes comenzaron a los 14 años. Y entonces, pues, a los 21, decir, uy, qué tarde, 7 años tardé para poder llegar a descubrir este es el lugar. Por suerte, Dios me preservó para estar en el lugar que debía estar, porque el haber estado en la Iglesia Católica, habiendo dado ese periplo tan grande alrededor de tantas denominaciones, fue, yo creo que Dios me quería dar un paseo por todos los lugares para poder descubrir, es aquí, estás en casa ya. Wow. Entonces, claro, a los 2 años vino la experiencia de la vocación. Wow. Y después, digamos, ¿cuál sería el siguiente capítulo en su testimonio? Bueno, el siguiente capítulo, bueno, fue yo fui, acuérdate que yo soy economista y trabajaba en una importante compañía transnacional de productos, diversos productos. Colgate Palmolive, ¿se acuerdan? Colgate Palmolive, que trabaja con jabones, con pasta de dientes, con todo. Pues yo trabajaba allí, tenía una gerencia, pero se estaba hablando de la gerencia financiera en otro país, un tremendo país, y se estaba discutiendo quiénes iban a hacerlo, quién iba a ser el director financiero en aquella Colgate Palmolive. Mi nombre estaba allí en la tómbola, pero se estaba discutiendo. Y nada, entonces allí vino el momento en que cuando experimento la llamada, experimento en un retiro, la certeza de que Dios me hablaba y me decía, déjalo todo. Yo tenía novia, tenía muy buena posición, tenía un trabajo. Y cuando recibo la llamada, entonces pasa el tiempo y después del discernimiento tengo que renunciar. Y el mismo día en que estaba tocando a la puerta del controller para decir que iba a renunciar, antes de hablar yo, él, siéntate, te tengo una buena noticia. Yo, ¿cuál es la noticia? La buena noticia es que tú vas a ser el director financiero en aquel país. En el momento en que estaba renunciando fue como un momento en donde yo estaba visionando eso. Y allí fue como un momento de entrega muy fuerte. Entregué ahí la novia, entregué el trabajo, el ascenso, que era un ascenso, que era una carrera para toda la vida. Cuando uno es international staff a los 24 años, es una carrera para toda la vida. Para mí era una carrera que tuve que soltar allí. Fue el momento de la renuncia, el momento de tomar la decisión, de dejarlo todo. Tenía un automóvil, abandoné el automóvil, la cuenta, todo, y entré al seminario y fue un recomenzar. Fue una aventura extraordinaria ese 30 de agosto del 1985 cuando entro al seminario. Y es la primera vez que siento estar haciendo lo que Dios me pide, fíjate. Porque yo había sido economista, trabajaba como economista, iba a la iglesia pentecostal porque quería ir a la iglesia pentecostal, o a la iglesia bautista, todo lo hacía porque yo quería. Pero fue la primera vez que tomé una acción de comenzar a hacer algo que era lo que yo tenía la certeza que era lo que Dios quería. Para mí eso fue una experiencia bellísima. Es una experiencia única. Por tanto, hay tres dimensiones muy importantes para mí que se completaron allí. La primera es el contenido de la fe. En 2 años se completó el contenido de la fe para poder entender a la Iglesia Católica. Después vino lo que se llama la credibilidad de la fe, con la señal de que se cura. Yo creo que los teólogos hablan muy poco de los milagros. E influenciados muchas veces por el método histórico crítico que hicieron los protestantes de los años 40, 50 y 60, han querido darle una explicación natural a las señales de Jesús. Y con ello empobrecen mucho la teología. Y eso influenció mucho también en la Iglesia Católica. Son pocos los teólogos que hablan de confesionalidad y de las obras y del milagro del cielo y de todo esto. O sea, esas cosas da mucha brega en la teología,
pero sin eso la teología no tiene vida, no tiene nada. Y después viene lo que se llama la acción de la gracia, que es la capacidad de poder tomar una decisión movido por la gracia para poder renunciar y hacer un camino nuevo, ahora guiado por la asistencia de la gracia de Dios para entrar en el sacerdocio. En ese momento, pues, entro al seminario. Era impresionante porque un gerente financiero entrando con un chico de 18 años que venían del colegio, que venían así. Entonces, para mí fue como una experiencia de ser como medio un poco el hermano mayor allí. O sea, porque no había seminario de vocaciones adultas, entonces estaba allí. Era como el grandote del grupo. Y fue bonito, fue bonito. Fueron 6 años muy hermosos donde hice 2 años de filosofía y 4 de teología. Esto fue cuando usted estuvo en el seminario, ¿fue de qué edad a qué edad? Del 85 al 91, es decir, de los 24 a los 30. A los 30 años me ordenó sacerdote entonces. A los 30 se ordena. Sí, no mucho, pero un poco, ¿verdad? Un poco digamos, un poco tardía la vocación, pero no demasiado. Sí, bueno, tardía en comparación con. En comparación con. Porque pues, sí. Recuerdo que Abraham fue llamado a los 75. Así que, exacto. Así que, es relativo. Eso sí es relativo, ¿no? más que vocación, finalmente escuchó. Porque la vocación hace tiempo que seguramente el Señor estaba hablando, como a Elías, ¿no? como a Samuel que le estaba hablando. Estoy seguro que yo muchas noches dormía y él me decía, Víctor, y yo no entendía. Y finalmente, dice, finalmente escuchó, entendió, que háblame, que tu siervo escuche. Así que, exacto. Monseñor, por ejemplo, ahora, en hasta este punto donde va en la historia, ¿no? Pero si tuviese que hacer usted un comentario en retrospectiva, porque usted hasta este momento ha contado varias cosas que nos han dado a entender, ¿no? De que Dios usó incluso a personas no católicas, incluso ambientes no católicos, cristianos, pero no católicos, para despertar en usted un deseo, un aprecio por la Biblia, las cosas de Dios. Pero quizás alguien nos puede estar escuchando y quizás puede pensar, pero mira, aún el señor obispo está diciendo que él fue beneficiado, fue influenciado positivamente por esas tradiciones protestantes. Pues entonces, ¿para qué ser católico? ¿Qué diría usted? Sí, a mí me enseñaron a conocer la Biblia. Uh-huh. Pero considero que necesitaba que el correcto conocimiento, pero me enseñaron a conocerla, me enseñaron a leerla de arriba abajo. Ya estando en esta iglesia, yo sabía cuando hablaba algo, no, eso no está en el Evangelio. Eso sí está en el Evangelio, porque ya uno se lo conocía entero. Y así me enseñaron a habituarme a leer la Biblia. Recuerdo que cuando estaba yo en mi cuarto, en la cama, boca abajo, leyendo la Biblia, mi madre se preocupaba, porque muchos católicos no leen la Biblia o no están acostumbrados. Y mi madre se me acercaba y me decía, ¿tú tienes algún problema? Y decía, no, ¿por qué? No, nada. Pero se preocupaba de que estuviera leyendo la Biblia. Y para mí era leer la Biblia fue una belleza. Lo que pasa es que la Biblia no puede estar desconectada de lo que continuó después. Ahí era el punto. Ahí era donde el embudo se cerraba. Cuando yo leía la Biblia, cuando en esas iglesias yo escuchaba la historia de la iglesia, no me la explicaron. Casi como quien dice, la verdadera cristiandad comenzó en el 1500, en el siglo XVI. Entonces, no explicaron la. Ahí me sentí medio traicionado, porque me enseñaron la Biblia, me enseñaron a abrirla, a buscarla, a escucharla, a verla, pero no me enseñaron después cómo se interpretó la Biblia y cómo se leyó y cómo se vivió la fe después, en el siglo 1, 2, 3, 4, 5. Eso fue el único momento en que me sentí. Pero yo tengo amigos evangélicos que están contentos y siempre me bromean diciendo, acuérdate que tus orígenes son evangélicos, decía. Yo no tengo ningún problema en decir que, de hecho, yo tengo un programa de televisión en Santo Domingo, un curso bíblico. Y muchos de la Reforma
se me acercan y me dicen, yo soy evangélico y yo sigo sus cursos, me encantan los cursos que usted hace. O sea que no veo como que, lo que pasa es que después viene la continuidad. Yo hago una lectura en donde hay momentos en donde explico, cuando llego a Juan 6 y estoy explicando el pan de vida, no es lo mismo. Cuando llego a Juan 20 y cuando dicen a quien ustedes le perdonan los pecados, el que ha perdonado, no será un curso bíblico que se puede decir que no sea católico, será muy católico. Y habrá interpretaciones muy católicas, pero con cientificidad también, con racionalidad. Y se escucha y lo escuchan. Y hay algunos, no poco han dicho y han querido acercarse a la iglesia por esto. O sea que han querido conocer la iglesia porque yo he logrado ser como el amigo del novio de la novia, el amigo de la iglesia. Es decir, el shishben de la iglesia. O sea que he enamorado a algunos de la Reforma para que la conozcan, porque es una invitación que yo hago. Después de conocer la Biblia, que es un gran tesoro, ahora conocer su contexto y conocer después su continuidad es necesario. Porque si no, uno se siente siempre medio chueco y sobre todo peleado con los mismos suyos. ¿Por qué? Porque cada uno tendrá que interpretar a su manera, hacer su propia lectura de la Biblia. Entonces cada uno hace su propia interpretación. Y ahí vienen los problemas. Y tenemos que tener alguien, un maestro que nos enseñe. Y esa maestra es la iglesia. La iglesia nos va enseñando cómo leer la Biblia y tiene pautas bellísimas. Así que en ese sentido, no me siento que me han encajonado, sino que al revés, me han entrado en un río de gracia que viene desde el siglo primero. La belleza de la lectura de la Biblia es que la Biblia nace de la iglesia. O sea, la iglesia es la primera que comienza. Hasta el año 30, digo, hasta el año 60, hasta los años 60, 70, no hay evangelio. No se lee el evangelio. No podía haber evangélicos porque no había evangelio escrito. Pero había el evangelio explicado por los apóstoles mismos. La enseñanza, la tradición oral. La tradición que continuaba después a través de los siglos. Entonces, para mí, eso para mí fue una belleza entender que la iglesia nace, la Biblia nace de la iglesia y la interpretación de la Biblia tiene que nacer de la iglesia. Porque si la Biblia nace de la iglesia, tenemos que interpretarla a la luz de esa iglesia para que podamos ser uno, para que podamos beber de la apostolicidad y para poder enfocar hacia el futuro planes auténticamente del Espíritu. Sí, yo recuerdo que cuando yo era evangélico, cuando era bautista particularmente, y leí, tenía un amor por la Biblia, pero sí recuerdo que había pasajes que no tenían una armonía. Sí, eran pasajes que sonaban muy católicos, para ser así sincero. Por ejemplo, Mateo 16, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y a ti te daré las llaves del reino. O aquel otro pasaje de San Juan 21, donde el Señor dice a quienes ustedes perdonen los pecados, les serán perdonados. Y este tipo de pasajes, yo recuerdo que aún como bautista comprometido, que no quería ser católico por mis malos entendimientos, pero yo recuerdo que sí me sonaban muy católicos y no tenían una explicación y una aplicación en mi contexto bautista. ¿Le pasó eso a usted? Pues en el modo contrario. O sea, esos pasajes son los que me hacían quedarme. Porque cuando uno leía esos pasajes y veía la interpretación, dice, no, que dice que perdona los pecados. Aquí no, que dice, yo me quedo. O sea, yo decía, yo estaba del otro lado. Uh-huh. O sea, yo nunca pertenecí a una iglesia. Por eso para mí, esos pasajes eran los enganches que impidieron que yo, Juan 6 sobre todo, porque comienza en griego a decir el verbo que comienza a cambiar. Juan tiene la costumbre de jugar mucho con los verbos. Y primero cuando dice fagon, o fagon, el que come, o fagon, pero de repente cuando en el versículo 54 cambia, o trogon, cuando comienza el verbo o trogon, que es el que me mastica, si no me mastica no tiene vida. Es el que me mastica. Y ahí es donde uno entiende que no está hablando a nivel simbólico. Cuando comienza a hablar con ese verbo de otro, hay que masticarme.
Y de ahí para adelante va a ser tron, 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 todo el tiempo. El que me mastica. Entonces Juan hace ese intensivo que hace que digan, no, este lenguaje es demasiado duro para nosotros. Porque ya dijo que mastica, ya no está hablando simbólicamente, ahora está hablando en serio. Y a mí me hacía decir, me quedo en la iglesia, porque allí no se puede, allí no se puede ir contra eso. Juan hace mucho eso, por ejemplo, con el verbo agape y phileo, en el capítulo 21, Pedro, me amas, Pedro, me amas, Pedro, me quieres, porque Pedro le va respondiendo, te quiero, yo te amo. Nosotros usamos un verbo que no se entiende si no se entiende cada una de las fuerzas que tiene cada uno de los verbos. Esa es la belleza que tiene el Nuevo Testamento, que tiene unos verbos que cuando uno los lee se vuelve más católico. Porque el que Sí, estudia de la nuevo. Biblia es imposible que de verdad, sin saltar Santiago 2:24. ¿Sabes que a mí me pasa mucho eso? Yo he ido a las iglesias, a las librerías evangélicas, todavía ahora católicas. En las librerías evangélicas siempre busco, cuando estoy buscando la carta de Santiago, primero digo, a ver cómo interpreta Santiago 2:24. Y veo que hay una gran timidez en el mundo de la Reforma en interpretar Santiago 2:24. Santiago 2:24 dice, ya ven cómo el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y es la primera vez que uno dice, bueno, la Biblia de Lutero decía, nicht durch den Glauben allein, no solamente por la fe. Cuando Romanos 3:28 dice, durch den Glauben allein. O sea, Luther vivo dice, solo por la fe y no solo por la fe. Este, el principio Biblia contra Biblia es muy Sí. difícil. Es muy difícil trabajar sin que uno se quede cuestionando, ¿de verdad que es solo por la fe? Es muy difícil. Sí, de hecho, algo que yo suelo decir, Monseñor, es precisamente, yo suelo recordarle a nuestros hermanos separados, a los protestantes, precisamente eso, que en la edición del Nuevo Testamento al alemán que preparó Martín Lutero en 1522, él tuvo que agregar la palabra allein a Romanos 3:28, o sea, la palabra sola, para que dijera la fe sola. Entonces Y era yo les como digo, only, Alain como only, solo, como only o only, solo. en toda la lengua. Exacto. O Entonces yo les monon, que digo, no aparece el monon griego. no aparece, él se lo agregó. Y yo les digo, si fuesen verdad como ustedes proponen, ¿por qué Lutero sentiría la necesidad de insertar ese vocablo en el texto? Entonces, solo para decir que no es tan claro como ellos se imaginan y no es tan sencillo o tan obvio como ellos se imaginan, porque de haber sido así, jamás hubiese insertado una palabra en el texto. Pero espérate, en ninguna Biblia, ni alemana, ni en ninguna lengua, protestante, católica, en ninguna otra esa partícula aparece. O sea, ni siquiera en las Biblias protestantes, en ninguna otra aparece. Solamente fue en la Luther Bible, en la única que apareció esa, y de ahí parte un principio dogmático que no se sustenta en la Biblia, se sustenta en un capricho, o en el querer apoyarse en una teología que uno trata de cuadrar la Biblia a lo que usted piensa. Pero es muy difícil esto. Entonces, eso fue la gran falla y yo conozco hermanos de la Reforma que lo reconocen esto y aún se quedan. Sí. Así que me sorprende esto porque lo reconocen y se quedan y dicen, no, pero me quedo aquí. Entonces, es difícil porque Es a veces difícil. los intereses o a veces ya la consuetud y a veces no hay la convicción plena o a lo mejor no hay el deseo de ser iluminado por la fe porque hace falta ese toque de fe para que uno, como te ocurrió a ti o como le ha ocurrido a muchos conversos que vienen de esa iglesia. Yo no puedo decir que soy un converso de la Reforma, sino que coqueteé mucho con ella, pero los conversos vienen en un momento en donde hace ese momento de toque de la gracia y de iluminación en la fe, eso lo deseo para todos. Sí, exacto. Hay una frase por ahí circulando en algunas redes sociales
que dice, comencé a leer la Biblia y me hice protestante y terminé de leerla y me tuve que hacer católico. Y yo creo que eso ilustra a la perfección el fenómeno que sucede muchas veces en nuestros países que son tradicionalmente católicos, donde se ha heredado el cascarón, se ha heredado una cierta tradición, pero lamentablemente también muchas veces se carece de esta vivacidad, de este amor y apreciación por la Sagrada Escritura. No sé qué nos pudiera decir al respecto. Claro, te puedo decir una cosa. Como hay tan poca formación muchas veces en nuestro continente, al menos en la República Dominicana, hay muy pobre formación y muchas veces las personas se han ido a la Reforma, a iglesias, por problemas, por sentimientos, por situaciones concretas, pero no porque entiendan la teología. Por lo tanto, yo puedo decir que hay muchos católicos en la República Dominicana que su teología es protestante. Y hay muchos protestantes en esas iglesias que su teología es católica. ¿Por qué? Porque no hay claridad de hacer una especie como de marco teológico compacto. No está este deseo. A veces lo que quieren es resolver problemas existenciales, sentirse bien, sentirse querido, en el inicio de conocer la Biblia, pero no hay esa profundidad de poder llegar a decir, vamos a discutir temas. Porque de estos temas, cuando uno está en el continente nuestro, no siempre es fácil. A veces cuando uno habla de Durkheim, Alain, de Lonely, me están engañando, no lo creo, porque ni lo saben. Y entonces no lo han estudiado y no quieren estudiarlo. Y así por el estilo. O sea que ese es un problema serio de la falta de deseo de buscar la verdad, sino utilizar la religión, utilizar la fe para sentirse bien. Eso es lo que pasa mucho en nuestro continente. Mucha gente se va porque peleó con el cura, o porque no lo trataron bien, o porque allí no lo recibieron nunca, y allá me recibieron. Las razones que se dan muchas veces son auténticamente razones sentimentales. No son razones racionales. Entonces, porque en el mundo de la Reforma no hay la racionalidad en general. O sea, no está ni en la filosofía ni en la teología del mundo de la Reforma. Por tanto, lo razonable es humano y es pecaminoso y no puede llegar a la verdad. Entonces, hay poco deseo de esa búsqueda de la verdad que cuando de veras se hace que personas como Fernando Casanova, Scott Hahn y muchas personas en diversos lugares que buscan la verdad, la encuentran y descubren el tesoro del depósito de la fe. De hecho, esto que usted señala, Monseñor, la filosofía, el uso de la razón, el sentido común, es algo que cuando las personas que no son católicas, que pertenecen a alguna tradición protestante, le comienzan a dar más y más valor a la razón, a la filosofía, al sentido común, a la historia, a la misma historia de la iglesia, a la patrística. Muchos terminan, no todos, pero muchos terminan convirtiéndose. Hay ya falleció, había un apologista en el mundo evangélico de los Estados Unidos, muy conocido, de nombre Norman Geisler. Norman Geisler, pues él tenía, era su mejor discípulo, era su mano derecha, le ayudó en la edición de muchos de sus libros, que era su discípulo, incluso hasta él inculcó un amor por la filosofía y él fue el que lo introdujo a Santo Tomás de Aquino. Y este discípulo pues quedó encantado con Santo Tomás de Aquino y dice que un día se hizo la pregunta, ¿quién es este Santo Tomás de Aquino? ¿Qué creía? ¿Cuál era su religión? Y comienza a investigar más y más a Santo Tomás, y Santo Tomás de Aquino lo introdujo a otros grandes en la gran tradición de la teología y la filosofía de la iglesia. Y para decir la historia cortita, este discípulo de este apologista Norman Geisler pues terminó convirtiéndose junto con muchos, porque ellos tenían un instituto, tenían una escuela de teología, y de hecho fueron tanto los que se convirtieron que le llamaron a este fenómeno el éxodo. Se creó una especie de un éxodo evangélico
muchos se convirtieron a la fe católica. Sí, fíjate una cosa que quisiera reflexionar. Hoy día, cuando un católico se convierte, o sea, cuando uno que no creyente o que no es practicante, se convierte al cristianismo, muchas veces lo que hace es convertirse para sentirse bien, para sentir seguridad, para sentirse pleno, para sentirse feliz. Sin embargo, en el primer siglo, meterse a cristiano era meterse a ser perseguido. No era estar cómodo. O sea, cuando uno se convertía a cristiano, estaba remangándose la camisa y era listo para entrar en el combate de la fe. Y fácilmente no duraba 2 años antes de que te agarraran y te martirizaran. Así que es curioso la motivación del siglo primero y la motivación de la actualidad en una época en la que se busca el confort, que se busca el ego. Además, el ego, lo más importante es el yo. Hay tantos cursos que alimentan el ego. Despierta el gigante que hay en ti. Y muchas de estas cosas que son de crecimiento humano. Y sin embargo, es una época en la que se busca el confort. Entonces yo voy a la religión en la que me siento bien. Entonces esto es terrible. Porque esto es una decisión utilitarista, no es un seguimiento auténtico. Porque si uno va a seguir a Jesús, ¿qué fue lo que le dijo Jesús a los suyos? El Hijo del Hombre va a bajar a Jerusalén, va a subir a Jerusalén y allí va a ser tomado por los pecadores y va a morir y al tercer día va a resucitar. Entonces, en el Evangelio de Marcos aparece 3 veces ese anuncio. Y en ese anuncio cada vez, objeción. Primeras, Pedro que dice, no, que no te pase eso. Que no te pase eso. No, no, es por favor que vamos. ¿Cómo que para las cruces? No, imposible. Y así hay mucha gente que lo que quiere es parar a Jesús o a la iglesia. ¿Cómo que vamos a la cruz? ¿Cómo que vamos a la renuncia? Yo vine aquí a la iglesia a sentirme bien. Y esa es la gran trampa en el camino de seguimiento a Jesús. Por lo tanto, yo hice en Roma, hice 8 años de estudio. E hice un trabajo de combinar porque hice una especialidad de espiritualidad. Una especialidad de espiritualidad y la otra en Biblia. Y después el doctorado en Biblia también. Entonces, me gusta trabajar mucho en la espiritualidad bíblica. Y en la espiritualidad bíblica se estudia el seguimiento de Jesús como modelo inspirador para tu vivir la fe. Y para vivir la fe, el Evangelio lo que menos te dice es que vayas al lugar donde te sientas bien. Vayas al lugar donde el Señor te indica. Hagan lo que Él les diga. En cada momento hay un montón de pasajes que todo es lo que Él diga. Lo que Él diga. Vamos a morir con Él a Jerusalén. Al final dicen los discípulos. Porque al final de cuentas el seguimiento a Jesús es un seguimiento a la cruz. El que no quiera tomar, el que quiera ser discípulo mío, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pero hay muchos que quieren tirar la cruz. La cruz es de Jesús. Y yo me quedo con el gustico que da el beneficio de la cruz. Eso. Y es triste porque pasó mucho eso en el tiempo. Y yo no. A mí no me cuadraba esto porque veía, desde que era jovencito ya veía, el camino de seguir a Jesús es eso, es. El mismo Jesús lo dice. A ustedes les perseguirán. ¿Dónde está la persecución? Me siento seguro aquí. Ese peligro cuando la motivación es sentirme bien. No se busca la verdad. Por tanto, yo invito a todos, católicos y protestantes, a todos a que sean auténticos buscadores de la verdad, que la busquen completa, que no busquen a media, que no busquen la verdad que me hace sentir bien o la que me conviene, la verdad, y te bien. De hecho, Monseñor, me vino a la mente, escuchándolo a usted, como mi esposa y yo, cuando estábamos explorando el catolicismo y estábamos tratando de comprender, recuerdo que llegamos a un punto, Monseñor, donde mi esposa Sharon y su servidor dijimos, oye, ¿has notado que todas estas persecuciones de las que estamos escuchando que están sucediendo allá en Oriente, no sé si has notado que todos estos cristianos o son católicos o son ortodoxos o son de la tradición cóptica, todos son cristianos que definitivamente no son como nosotros, no son bautistas, no son pentecostales. Sí, había no alguna, son...
El Bautista había alguna misión en China o en Rusia, pero pocas. Sí, los hay. Pero me refiero, no son el grueso. Por ejemplo, yo recuerdo que estábamos escuchando de muchas persecuciones en Medio Oriente y no todos, no el 100%, pero sí muchos de todos estos cristianos perseguidos, nos dimos cuenta que eran cristianos de tradición antiquísima, con sacramentalidad, con liturgia, con sacerdocios, y eso al menos nos sirvió para dar el beneficio de la duda, porque decíamos, mira, estas personas están derramando su sangre, y son personas con sacerdocio, con sacramentos, vienen desde los primeros siglos, aquí hay algo, al menos eso nos abrió los ojos para dar el beneficio de la duda, ¿no? Como todavía ahora en Nigeria, la India, católicos que van dando la vida, terrible. Está muy fuerte, ¿no? Ahora mismo en diferentes lugares del África, ¿no? He escuchado que están asesinando a muchos, incluso pues sacerdotes, ¿no? Está muy, muy fuerte. Si hay alguien que nos está escuchando, Monseñor Víctor, y dice, no, pues yo soy sincero, soy honesto, amo la Biblia, amo a Jesús, tengo una bonita comunidad aquí en mi denominación evangélica, ahí yo sirvo. ¿Por qué debería ser católico? Yo asisto bien, yo no necesito ser católico. ¿Qué podemos decirle para tratar de orientar a estas personas? Bueno, yo no se esfuerza. Yo tengo amigos que son de la Reforma y que no podemos tampoco ponernos a porque pasa mucho del otro lado, los bautistas. Y fuerza mucho insultando a la Iglesia Católica, llamándole la gran ramera y de todo esto. No creo que sea así. Yo creo que la convivencia tiene que existir y cada uno tiene su momento para esto. Yo lo que exhorto, lo que hice antes, exhortar a la búsqueda de la verdad plena. Porque dice que el Espíritu Santo prometió que guiaría a los discípulos al conocimiento pleno de la verdad. No me deben bastar verdades a medias. O sea, yo me contenté con eso. Bueno, pues bien, pero y bien, si estás contento con eso, yo no voy a juzgarte. Yo no soy el que voy a juzgarte. Te quedas, si es con ello, con lo que tú quieres quedarte, bueno, hay gente que es peor, que no quiere ni la fe. ¿Qué decir de un ateo entonces? Entonces, si este dice, yo me siento bien así. Si yo tengo que respetar a un ateo que dice, yo quiero ser ateo, cuanto más a uno que es cristiano, aunque no tiene la comunión plena con la verdad, tiene una verdad revelada, tiene verdades reveladas, pero no tiene la... Pero yo quisiera que se buscara en... ¿Cómo quisiera yo? Que la verdad, para mí esa fue mi pasión. De hecho, el programa mío se llamaba ¿Cuál es la verdad? Al inicio, porque era ¿cuál es la verdad? Y no todo el mundo está en ese camino. No todo el mundo busca la verdad. Pero el quien busque la verdad, definitivamente... Te invito a que haga un trayecto y que no haga prejuicio con la Iglesia Católica, al contrario. Uh-huh. Que descubra allí lo que se piensa y sobre todo que aprenda a derribar los prejuicios que tiene. Porque si hay algo de lo que se predica mucho en América Latina, es sobre las verdades de lo que la Iglesia no enseña. O sea, es de lo que se dice de la Iglesia que la Iglesia no dice, que eso es lo peor todavía. Que eso hace que mucha gente diga, yo prefiero quedarme aquí, porque hay prejuicios, porque hay lecturas que dicen que fue donde que hacen que bueno, llevan a la Iglesia al infierno y a todo el mundo, a todos los católicos, a toda la Iglesia Católica. Y es una pena porque, no todos hacen eso, pero es una pena porque cuando uno se llena de prejuicios, uno... no entra a investigar. Uno le tiene miedo. Fíjate cómo tú leías los textos bíblicos y te daba miedo entrar. Porque dice, no, que no sea que me convenzan de algo. Uno le da como un miedo de que... Y entonces uno tiene que estar dispuesto a ser bañado por esa luz. Dispuesto a decir, háblame acerca de esto. Ayúdame. Uh-huh. Y eso sí. Me daba miedo porque la razón que me daba miedo es porque me habían inculcado ciertas creencias, como usted dijo, me habían inculcado una imagen de la Iglesia Católica que no era la verdadera Iglesia Católica, ¿no? Como dijo una vez un convertido, dijo, yo era firme creyente en la teoría de la gran apostasía.
Usted sabe, esta idea de que la Iglesia Católica sí era la verdadera, pero luego se corrompió. Dice, yo era firme creyente, pero me di cuenta que esa gran apostasía que me enseñaron jamás existió. Y de hecho, él escribió un libro que se llama así, La gran apostasía que no existió. Él la creía y la defendía, pero después descubrió, leyendo la historia, que no hubo tal cosa. Una de las preguntas que más me hacen a mí, de hecho por eso le hacía yo la pregunta anterior, Monseñor, es precisamente, aquí hay muchos hermanos que son personas, la verdad, pues son muy respetuosas, pero no son católicos, vienen de diferentes tradiciones. Y precisamente una de las preguntas que más me hacen es esa, ¿no? Me dicen, oye, entonces, si yo no me hago católico, entonces me voy a condenar, no me puedo salvar. Y mi respuesta estándar, por así decirlo, mi respuesta estándar, yo les digo, depende. Y siempre me dicen, ¿depende de qué? Le digo, depende. Si tú ya llegaste a un punto donde ya Dios te mostró, así por ejemplo, como usted nos contaba hace un momento, Monseñor, cómo Dios le fue mostrando esta gloria de la iglesia por los padres de la iglesia, por la historia, y usted empezó a descubrir. Le digo, si ya Dios te mostró, y Dios te está haciendo un llamado particular en tu corazón, y tú rechazas esa luz, tú rechazas ese llamado, ahí es donde estás poniendo tu alma en peligro, en ese rechazo de la luz divina. Pero si todavía no, si tú no has comprendido esto, si eres ignorante, lo que se le llama la ignorancia invencible, le digo, eso pues sí, yo no te puedo decir que te vas a condenar, pero sí, tu responsabilidad es, como usted dijo, Monseñor, hace un momento, es buscar la verdad. Esa es la clave, yo creo. No volvemos a lo mismo, ¿no? Me hiciste la pregunta y no la respondí bien. Ya me acordé cuando dijiste, ¿cómo fue después de las 4 semanas sin comulgar? ¿Por qué volviste a comulgar? La respuesta me acordé, Oh, ahora me acordé que fue en el capítulo 6. En el capítulo 6 de Juan dice, si no comen la carne del Hijo del Hombre, no tienen vida en ustedes. O sea, no es solamente el que come mi carne tiene vida. Dice, si no comen la carne del Hijo del Hombre, no tienen vida. Entonces digo, ok. Porque comencé a hacer una disquisición que después me ayudó a discutir con un hermano de la Reforma, que fue, siempre se discute, muchos de los hermanos dicen, la Eucaristía es una idolatría. Adorar la Eucaristía es un ídolo eso. Así que yo decía, bueno, le decía, pero un ídolo no tiene poder, ¿verdad? No, no, los ídolos no son nada, no tienen poder. Y decía, ¿por qué 1 Corintios 11, 28 dice que si como este ídolo que no tiene nada, me estoy comiendo mi propia condenación? ¿Cómo tiene poder para condenarme? Y decía, no, sí es verdad. Decía, si tiene poder o no tiene poder. O sea, quiere decir que si yo la como indignamente, tiene poder para, o sea, yo tengo que prepararme para recibirlo. Y lo está diciendo San Pablo. A eso que está diciendo tú, o sea que dime tú. Y entonces eso provocaba mucho porque yo provocaba mucho con la Eucaristía. Yo cuando iba, hubo algún sitio que me dijeron a mí, el pastor me llamó y me dice, mire hermano, usted no va a venir más aquí. Me echaron. Me decían, no, usted no va a venir más. Porque me gustaba tocar el tema de Juan 6. Juan 6 para mí era, ayúdenme. Ayúdenme a quitarme la Eucaristía, pero ¿quién me la quita? Pero yo necesitaba, yo razonaba. Y cuando decía, no, porque entonces, no, no, porque Juan 6, no, porque las doctrinas, ¿qué doctrina? Te estoy pidiendo Juan 6. Y no había manera de razonar. Y me echaban, porque era muy, como que sonaba muy, usted como, y a los demás les gustaba escuchar, a ver, la discusión, pero muchos pastores no querían la discusión del capítulo 6 de Juan. De hecho, Scott Hahn cuenta que una gran parte de los pastores que él ha ayudado a volver a la iglesia, sobre todo Juan 6, la Eucaristía, el punto. Y sobre todo, si usted lee Juan 6 y a la luz de Juan, lee la Eucaristía en los discípulos de Juan, le hace Ignacio de Antioquía y los padres de la iglesia, que son discípulos precisamente del que escribió Juan 6. Entonces uno dice, pero ¿y cómo pudieron haber continuado de tal manera y después pensar que no es la enseñanza apostólica esa? Porque en Juan 6 no se dedica a tratar de probar qué es la presencia real, pero después los discípulos de él sí.
Juan Ignacio, Ignacio Antioquía dice, se arriesgan a la condenación los que dudan que el que comemos aquí es el mismo que murió y resucitó. Entonces, cuando uno lee a Ignacio Antioquía, discípulo de Juan, decir eso, dice, pues Juan creía seguramente en eso también, porque lo aprendió de él. O sea, es imposible decir que no haya sido él. ¿Cómo pudo haber sido el discípulo de Juan haber apostatado tan rápido contra el mismo apóstol que le enseñó y le introdujo seguramente al misterio de la Eucaristía? ¿No? De hecho, hace poco una persona me dijo, no, me dice, pero San Ignacio de Antioquía no está en la Biblia. Y yo le contesté, no, San Ignacio de Antioquía no está en la Biblia, pero su maestro sí. Sí. Su maestro sí está en la Biblia, es el apóstol Juan. Y esto que usted dijo, Monseñor, es increíble, sobre todo ahora que ya soy católico, se me hace todavía más increíble, ¿no? Pero hay gente que prefiere creer que los discípulos de los apóstoles cometieron apostasía antes que creer que ellos estaban en continuidad con la enseñanza de los apóstoles. O sea, lo más lógico, lo más cuerdo, es pensar que los discípulos de los apóstoles habrían sido muy buenos discípulos y habrían continuado con la enseñanza apostólica, pero hay quienes en su afán de rechazar prefieren tomar la otra postura, es decir, no, mira, tan temprano comenzó la apostasía. Bueno, ah, digo, eso además sería llamar a Juan muy mal maestro. Exacto. Porque no se explicó bien. Como el mismo Jesús no se explicó bien, porque él, Jesús no se habría explicado bien porque él explica el misterio de la carne y la sangre del Hijo del Hombre y se quiere ir todo el mundo. Si está hablando simbólicamente, ¿por qué se retiran? ¿Por qué quieren irse? Y yo digo, si fuera yo, si hubiera sido Jesús y no hubiera creído que yo estoy hablando en modo real, sino solo simbólico, cuando se me va la gente voy detrás de ellos a decir, no se me vayan. Oiga, ¿dónde van? ¿Qué pasa? Es simbólico. Es simbólico. Bueno, eso lo toman así, que es simbólico. Sin embargo, no. Él radicalizó aún más. También se quieren ir ustedes. Se van. O sea, Jesús mismo sería un mal maestro. Porque definitivamente los que estaban escuchando a Jesús estaban entendiendo que estaba hablando real porque se fueron. Porque el lenguaje era muy duro. Y el lenguaje simbólico no es duro. El lenguaje duro es el real. Por lo tanto, está hablando en clave real y entonces Jesús habría sido un mal maestro. O sea, llamar la apostasía, es la primera apostasía sería la pobreza de maestría que tendría el maestro. Imagínese usted, que no se sabe explicar bien, no sabe explicar a su auditorio que es simbólicamente que está hablando nada más. O sea, eso es importante entenderlo, porque si no, comenzó desde los inicios la radical enseñanza de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Y se nota en el Evangelio, no por la enseñanza, sino por la reacción que tiene el auditorio. Entonces, es evidente que la Eucaristía se va a querer cambiar de tema cuando se discute la Eucaristía. Pero es un tema ineludible, es un tema que es central. De hecho, para los católicos es central porque es el centro, es el que convoca a toda la Iglesia alrededor de la Eucaristía. Entonces, por esto, Lutero, me imagino, y toda la reforma protestante necesita que no haya Eucaristía, porque así no hay sacerdotes en la Iglesia. Si le tumba la fe a la Iglesia católica, tumba el sacerdocio y pierde la fuerza. Y entonces, pero esa es la realidad. Con los embates que tuvo la Iglesia con la reforma, todavía la presencia de la Iglesia es impresionante. Es seguro que la promesa de Cristo está ahí incluida, la de la puerta del infierno, es decir, la puerta de enseñanzas erróneas, porque yo estoy seguro que quien quiera acabar con la Iglesia de Cristo, directa o indirectamente, es un colaborador de Satanás, como el que quiera acabar con la redención. Por eso le dice Jesús a Pedro, Satanás, apártate de mí, Satanás, porque está pensando como los hombres, no como Dios. Entonces, por eso es esencial. Esto es esencial, porque si no, estamos hablando aquí de que la Biblia es libre. Cada uno entiende lo que quiera. Hay una iglesia ya, de la que sale cada evangelio. Y cada evangelio refleja rasgos de la iglesia de donde sale el evangelio.
Y esa es la belleza. Sin que eso quite que sea palabra divina, aunque sea también palabra humana. Porque es palabra divina en palabras humanas. La limitación de la palabra humana que no puede hablar de las cosas de las que dice San Pablo, cosas inenarrables, segunda de Corintios 12 o en primera de Corintios 13, que dice que ahora vemos en un espejo. Y ahora podemos hablar de las cosas como niños, ahora todavía, porque no podemos hablar de las cosas celestiales. Entonces, pero la palabra de Dios sí, es una palabra que tiene que acomodarse a la humanidad nuestra. Es Dios hablando a la humana, para que podamos entender, iluminando nuestro espíritu. Sí, de hecho, esto que usted comentaba, que no se puede ignorar las palabras de Jesús, sobre todo en el discurso del pan de vida, ¿no? De San Juan, capítulo 6. Y yo, pues, aquí, ¿no? En este canal, teniendo interacciones con diferentes tradiciones protestantes, con diferentes hermanos separados, ellos según me han refutado esto y me han refutado el otro, pero algo que yo me he dado cuenta y siempre me llama la atención y lo puedo entender, algo que nunca han refutado es simplemente ese sermón del pan de vida de San Juan. Tengo un par de videos que fueron videos en respuesta a una persona que estaba diciendo que era algo simbólico. Y le hice un video muy completo. Jamás escuché ni siquiera un intento de respuesta. Claro, no, siempre van a repetir que es metafórico, que es alegórico. Me encantó el video en que comentabas un sermón de un pastor que no era de habla español, pero que estaba en Barcelona, creo. Y me encantó la explicación tuya ahí. Muy buena. Sí, es un pastor bautista. Creo que Barceló, hablando de Barcelona, que dicho sea de paso, ¿no? Creo usted desciende de personas de Barcelona, ¿no? No, y nací en Barcelona también. Nació en Barcelona. Yo vine desde muy pequeño a la República Dominicana. No hablo como español, porque los catalanes tienen como primera lengua el catalán. Yo llegué hablando catalán y aprendí el dominicano. Por eso es que hablo como dominicano, porque nunca escuché en mi casa hablar español o castellano, sino que lo que era catalán. O sea, catalán. Un poquito cerrado los catalanes, pero bueno. muy interesante, Monseñor. Monseñor, pues, ¿hay algo que tenga usted en su corazón, algo que usted dice, sabes, no quiero irme sin tocar este punto, decir estas palabras, le doy completa libertad? Bueno, yo he sido siempre un apasionado de ayudar. Por eso a mí me ha atraído mucho este canal, como hay otros que también me atraen, pero este me ha atraído de manera particular por la manera en cómo hay que defender la fe. Tenemos necesidad. La Iglesia Católica está bajo ataque. La odia todo el mundo. La odia la masonería. La odian los comunistas. La odian la ideología de género. La odian los protestantes. La odia todo el mundo. Todo el mundo quiere ver desaparecer la Iglesia Católica. La Iglesia Católica goza como una especie como de persecución múltiple. Y esto es interesante para mí. Esto me atrae mucho ver esto. Cómo la Iglesia es un baluarte que se mantiene. La Iglesia tiene la riqueza de que ha recibido una promesa. Y por eso está llena de prejuicios a su alrededor. Porque no son solamente los protestantes los que tienen prejuicios con la Iglesia Católica. También hay otros. No, la masonería la conoce muy bien y le da duro. Pero pero lo que se llama la ideología de género ha confundido mucho y se basa mucho en la ignorancia acerca de la Iglesia Católica, acerca de los valores. Por tanto, creo que la Iglesia tiene que ser la portadora de valores. O sea, la belleza. Yo llevo un programa, yo soy el director de la Pastoral de la Vida. Y me ha tocado a mí defender la vida. Y es muy difícil con el pensamiento actual que pretende cambiar la doctrina. Me preocupa, porque el sínodo alemán es un modelo, es un ejemplo de,
de la gravedad de la que sufre, las amenazas que tiene la iglesia de querer cambiar la doctrina. El día que cambie la doctrina, la iglesia católica se puede convertir en una disquisición más. La fuerza que tiene la iglesia es que tiene un depósito en la fe. Ha recibido. Y esa es la belleza. Y para mí he tenido que reforzarme mucho con la pastoral de la vida, porque defender la vida, el aborto, la familia, frente a la ideología de género y frente a las nuevas corrientes que pretenden incluso que la doctrina de Cristo y de la Biblia y de la tradición se cambie, cambiar el catecismo. En Alemania se quiere cambiar el catecismo. Vemos nosotros que no solamente la guerra es de fuera, sino que la guerra también está dentro. La iglesia tiene muchos enemigos. Aquí hubo un programa, creo que fue contigo, que Charles Moore hizo un programa también, ¿no? ¿O no? Creo que fue en otro canal, pero sí he escuchado al padre. Sí, es preocupante al interno de la iglesia las dificultades que hay cuando la doctrina que se dice que no es lo más importante. Digo, es que no hay otra realidad. Si la doctrina se cambia, se desmorona todo. No es solo la doctrina, es la celebración, es la lex orandi, es todo. Pero la doctrina es el intento al interno de la iglesia que hay que preocuparse mucho de defender la fe, defender lo que se ha recibido, de no tratar de cambiar. Es duro eso, pero es que ahí viene el punto. La belleza que tiene la iglesia, que es lo que yo encontré en la fuerza que hay, es no solamente en la Biblia, sino en lo que continúa, en enseñanzas que se infieren de la Biblia, los dogmas. El otro día estaba leyendo sobre el manifiesto de los católicos masones. Oiga, es un manifiesto de hace unos años. Y lo que está ocurriendo es lo que está ocurriendo ahora. Lo que proponían es lo que está ocurriendo ahora. Trate de hacer esto, trate de hacer esto. Y cambiar la doctrina, cambiar todo lo que son las enseñanzas de la iglesia. Usted cambia una sola enseñanza de la iglesia y usted está amenazando con derribar el edificio. Sí. Entonces, a mí lo que me ha encantado de la iglesia católica es lo compacto que por donde quiera que uno entra, llega al mismo sitio. Porque todo es compacto. Para las demás confesiones, uno tiene que hacer de lado otras realidades para poder entrar en esto. Pero incluso la racionalidad y la ciencia no van contrarias a la fe. Y eso es una cosa que nuestros hermanos a veces encuentran dificultades. Como que una cosa es la ciencia, otra cosa es la fe. La encíclica de Juan Pablo II, Fides et Ratio, donde dice que la fe y la razón son las dos grandes alas que llevan al hombre a la verdad. La razón es necesaria en la iglesia. La fe tiene que ser racional también, tiene que ser razonada. No basta con decir, a mí me pareció esto, yo siento que es así, sino que tiene que haber todo un conocimiento, tiene que haberse estudiado y tiene que llegar a conclusiones que sean racionales. Por eso es lo difícil, y esa es la dificultad que tiene la reforma. Se forma en iglesia. Cada uno es autorreferente. Y eso es difícil. La fe tiene que tener alguien que te guíe. Por eso el mismo eunuco, cuando está camino en el libro de Hechos de los Apóstoles, se encuentra a Felipe. ¿Tienes quien te explique esto? ¿No? Hijo, no tengo quien me lo explique. Pero la pena es cuando digo, bueno, yo no tengo quien me lo explique, pero yo me declaro apóstol, yo sé lo que es. Ay, perdón. Yo sé lo que es, así que pues, es así. Y ahí viene la división. Sí, la división es triste. La división forma parte de una debilidad del cristianismo en sí. El cristianismo tiene credibilidad cuando hay unidad. En eso conocerán que son mis discípulos, en el mucho amor que se tienen. O los discípulos, los primeros discípulos que vivían todos con una sola alma, vivían todos unidos, y eso se granjeaba el respeto. Hoy día, a veces el cristianismo hace el ridículo. Nosotros peleando, hacemos el ridículo ante los que no son cristianos.
Entonces, por esto es el escándalo de la división, el escándalo de la condenación mutua y la imposibilidad de encontrar un camino que solamente se puede encontrar en un sitio. Para ser todos uno, tiene que ser en un lugar. O sea, es como decir, amigos, vamos a juntarnos. Sí, lo primero es, ¿en dónde? Porque para juntarnos tiene que ser en un punto. O sea, los chicos que se van a juntar tienen que decir en dónde es el punto de encuentro. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el punto de encuentro para que seamos uno en la fe, como se lo pide Jesús al Padre? Ahí viene. Exacto. Y yo por eso estoy 100% en contra del falso ecumenismo, porque precisamente el falso ecumenismo promueve la división, y la división es lo que escandaliza a muchos y, como usted decía, es lo que nos pone en ridículo a los ojos de los que están fuera de la iglesia o que no son creyentes, no son cristianos. Y tristemente, Monseñor, aquellos de nosotros que buscamos precisamente con el verdadero ecumenismo, si se quiere, con la evangelización que va de la mano con una apologética bien llevada a cabo, por amor a Dios, por amor al prójimo, en caridad, con las motivaciones correctas, nos quieren ver como que estamos precisamente haciendo lo contrario. Es decir, ven estos esfuerzos como si fueran precisamente divisiones, como que si fuesen contrarios a lo que es el deseo de Jesucristo, como usted lo señaló en su oración sacerdotal, ¿no? En San Juan 17, donde él habla de la unidad. También San Pablo, ¿no? En su carta a los Efesios, hablando de Jesús, dice, él constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de que todos, dice, hay una porción donde dice, a fin de que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la unidad de la fe. Entonces, aquí es donde yo veo la grande necesidad del depósito divino, como lo enseña la iglesia, para estar en esta unidad. No podemos caer en un relativismo, porque últimamente es una de las cosas que hemos estado escuchando, que quieren que por un lado dejemos de hacer esta labor, pero por el otro lado nos quieren invitar a un relativismo, donde todo simple y sencillamente aprendamos a coexistir, contradiciéndonos los unos a los otros, que lo debemos de hacer en el sentido de respetar, y como me encantó lo que usted dijo, cada quien tiene su tiempo y no puedes obligar a nadie, no puedes forzar a nadie, así como Dios te esperó a ti, así también Dios puede alcanzar a esas personas en su momento, ¿no? Pero no significa o no se sigue que porque cada quien tiene su momento, no debamos hablar la verdad en amor, no debamos hacer nuestra responsabilidad, que es hablar la verdad. Y yo estoy totalmente de acuerdo con esto que usted acaba de decir, Monseñor. Me preocupa la iglesia, por ejemplo, anglicana. En la iglesia anglicana es cada uno puede pensar como quiere. Lo importante es no te metas con el otro. En la iglesia anglicana cada uno tiene el derecho a pensar lo que quiera. Uh-huh. Y el resultado de esto es que la asistencia a la iglesia de la iglesia anglicana es, yo creo que, de las más bajas de todas. Está en el suelo, y ahora con esta gran división que ha habido, con esta última gran división con respecto al trato del concepto de homosexualidad, ha acabado de dividir lo poco que había. Y todo esto ha sido por este relativismo, que es lo que Benedicto XVI hablaba de la dictadura del relativismo. Ahora es hasta políticamente incorrecto decir, esto es tu parecer, pero yo creo esto. Bueno, sí, está bien, pero esa es tu verdad, pero esta es mi verdad. Entonces hay muchas verdades. Y a veces no queremos la verdad. Yo aquí te podría hacer un cuento para ilustrar un poco, si me lo permites. Sí, claro. Un cuento acerca de la verdad total. Había una vez un hombre que pasaba por un callejón y había varios negocios, un callejoncito. Y había una tienda que decía Tienda de la Verdad. Le extrañó y entró allí y preguntó, ¿qué es esto? ¿Qué venden aquí? Y dice, la verdad. Pero ¿cuál verdad? Depende. Aquí está la verdad relativa, aquí está la verdad absoluta, aquí está la verdad total, aquí está la verdad. Ay, yo quiero la verdad total. Bueno, ese es un producto muy sofisticado. Vaya al fondo, al counter, y vaya allá porque le tienen que explicar las prestaciones de, de,
de la verdad total. Y va al counter, va a la... Si yo quiero la verdad total, estoy cansado de tanta mentira y de tanta falsedad. Así que yo quiero comprar la verdad total. Y dice, bueno, le explico. Ese es un producto muy bueno. Ahora, tienen que entender las condiciones de este producto. Si usted adquiere la verdad total, usted se va a dar cuenta de todas las personas a las que ha ofendido y va a tener que pedirle perdón. Si usted quiere la verdad total, se va a dar cuenta de las personas a las que le está pagando poco salario y le va a tener que pagar el salario como es y corresponder a todo lo que no le ha pagado. Y si usted y comienza a explicar todas las implicaciones de la verdad total y él comienza a asustarse así y le dice, ¿usted me da 5 minutos? Sí, sí, sí. Y cuenta la historia que sale por allí y sigue de largo y nunca más pasó por ese callejón para nunca más toparse con la verdad. O sea, queremos mi verdad. Queremos la verdad que me conviene. Queremos la verdad a medias. Queremos la verdad que me hace sentir bien. Pero la verdad total no la quiere todo el mundo. Le tenemos miedo a la verdad total. Y la verdad total, cuando no se quiere la verdad total es porque no se está seguro de lo que uno cree. Yo no tendría miedo de... Me encanta discutir, me encanta que alguien quiera decir, quiero discutir contigo. Ven bien, adelante, vamos. Porque si me convence, pues tendrá la verdad total. Pero no tengo ningún miedo. Y esa es la belleza de la certeza de la fe, de lo que uno ha conocido. Entonces, ¿cómo me gustaría que eso fuera una pasión? Que eso fue lo que buscó San Agustín por mucho tiempo. San Agustín lo buscó y lo buscó en los maniqueos, lo encontró en muchos sitios, lo buscaba. Y el Señor mando, al final dice, tarde te amé. Finalmente te encontré, pero... Y qué gran santazo. Yo nunca había visto, no conozco otro santo que haya escrito tanto, que haya revisado sus libros y haya escrito un libro que se llame Retractaciones. O sea, él revisó toda su colosal obra. Y eso no sé cómo es posible que exista una mente así, que sea capaz de hacer algo así. Y me impresiona San Agustín. Para mí es uno de mis favoritos, San Agustín. También, sí, también yo creo que el favorito es mi, lo he adoptado como mi, quizás como... Fue el favorito de Martín Lutero en un inicio. Sí, cuando era agustino, ¿no? Era un monje. Sí. Pero monje trató, agustino, ¿no? Trató de explicar de que después la reforma trató de explicar de que Agustín era protestante y de que en realidad tenía, fue el intérprete de San Pablo. Yo conozco un doctor en teología que me encanta en YouTube, no me acuerdo ahora el nombre, uno que era presbiterano, que hizo el doctorado. Y el doctorado que él hizo fue tratando de probar que el verdadero intérprete de San Pablo era Lutero. Y entonces trató de buscar las fuentes apostólicas. Pero hizo una investigación de verdad. En Alejandría, en todos lados, las fuentes, a ver, de todos los apóstoles. Hizo trabajo de ver algún padre de la iglesia que hablara de sola fe. Y no lo encontró. Acabó hecho católico. Así que uno cuando estudia de verdad, se mete de verdad, arriesga de entrar a la verdad. Y él se hizo católico porque no pudo encontrar que realmente Pablo pudiese ser interpretado correctamente por Lutero. Entonces la conexión era Pablo, Agustín, Lutero, y ni Pablo ni Agustín. Exacto. Sí, de hecho, ahorita que hablaba de esto, también hubo un protestante anglicano, es de la tradición anglo-católica, se llama Alistair McGrath, de Oxford, y hizo una investigación también para rastrear la doctrina de la fe sola, la sola fide, de Martín Lutero, y pues simple y sencillamente tuvo que llegar a la conclusión de que esta doctrina, de la manera que la expuso Martín Lutero, simple y sencillamente realmente está ausente. De hecho, le llamó un novum teológico. Era una novedad. Dijo, simple y sencillamente debo concluir que es una novedad. Es una novedad en los términos que Martín Lutero la explicó y la enseñó y la promovió. La fe sola
y es un libro, de hecho, es un libro que se llama Justicia Dei, o sea, justicia de Dios, Justicia Dei, del autor Alistair McGrath. Estaba buscando el nombre del doctor en teología, no lo encuentro. ¿No lo tienen por ahí? No, por aquí, exacto, pero bueno. Okay. Entonces, esa es la belleza de la apostolicidad, y creo que ahí es el truco. El truco es en ayudar a que los padres de la iglesia se hagan enganche auténtico del católico de hoy día, o del cristiano de hoy día que busca la verdad con la Biblia. Si no se hace pasando por los padres de la iglesia y de ahí para adelante. Porque si hay una cosa que pasa en la Reforma, es que le encanta hablar de los primeros cristianos. La fe de los primeros cristianos. Pero no conocen la fe de los primeros cristianos. Si la conocieran, temblarían de ver qué es lo que pensaban los primeros cristianos, que nos llegan a nosotros. Y recuerdo esto, que el libro que yo tenía de los padres apostólicos, que nunca leí estando allá. De repente, cuando quiero leerlo, lo había comprado y es de la editorial... de una editorial evangélica. Así que fíjate, los evangélicos están valorando, sea los deuterocanónicos, como también los padres apostólicos. Pero ya me gustaría que lo conocieran más, que descubrieran la gran riqueza y el tesoro, al menos que para mí fue, y que para tanta gente ha sido, el conocerlos. Sí, sería genial. Hace un momento, alguien aquí en la audiencia me pidió que le preguntara que si hay algún papa en particular que le ha impactado a usted en su formación como cristiano, como siervo de Dios, como ministro de Cristo. Es una pregunta que alguien del público hacía. ¿Algún papa en particular? Benedicto, sin duda. Benedicto para mí es un gigante teológico, uno perseguido, incomprendido y golpeado por enemigos de la iglesia, incluso al interno de la iglesia, y un hombre capaz de ser tan humilde, de reconocer, no puedo más. O sea, yo no me imagino, porque todavía el que renunció hace 800 años, vaya usted a saber por qué fue, lo querían matar y se fue. Otra cosa es que usted renuncie diciendo, ya no puedo más. Pero no lo dice uno cualquiera, lo dice un gigante intelectual, una persona capaz, pero una persona que reconoce que no tiene la fuerza para afrontar a los enemigos de la iglesia y es capaz de decir, ya no puedo más. Y su contenido teológico, que lo llaman conservador, para nada conservador. Es para nada. Si usted lee bien la teología de Benedicto, no es. Ahora hay que salir del cliché conservador progresista. Eso es un cliché político, no es un cliché eclesial realmente. Y ver la magnitud de la teología de este hombre es para mí el... Y también otro que me llama Juan Pablo II por el carácter misionero. Yo trabajé mucho con el padre Emiliano Tardif, no sé si alguno, me imagino que lo conocen mucho. Padre Tardif viajó por el mundo, por 92 países, y a mí me permitió viajar por lo menos en 40 con él. Entonces tuve la oportunidad de hacer mucho la misión. Y el Papa Juan Pablo II era Papa viajero. En ello me sentía un poco identificado con este afán que tenía el Papa Juan Pablo II de llegar personalmente a los rincones. Por eso para mí este también tiene su riqueza. Pero detrás de él siempre estaba el prefecto de la doctrina de la fe, su asesor teológico, Benedicto, que es para mí el que admiro, el que me designó, porque fui ordenado obispo en el 2010. Sí, de hecho, al principio... lo iba a mencionar, pero como es bastante extenso, pero así aquí lo tengo delante de mí, dice el 8 de mayo de 2010, el Papa Benedicto XVI lo nombró como obispo titular de la diócesis de Yerpa y obispo auxiliar de la arquidiócesis de Santo Domingo, 8 de mayo del 2010, ¿no? Y ordenado el 29 de junio. 29 de junio. El día de San Pedro y San Pablo, que es mi cumpleaños. Ah. Ese día era mi cumpleaños y también... la ordenación en la solemnidad de San Pedro y San Pablo. Entonces, fui designado por Benedicto. Pues mi pieza era Benedicto, así que para mí, y cuando hice el curso de obispos, fuimos al curso en Vaticano y allí pues estuvimos con Benedicto.
Así que uno se vincula mucho con el obispo. Somos tres en la República Dominicana, los obispos de Benedicto. O sea, los que fuimos ordenados en el tiempo de Benedicto. En el tiempo de Benedicto. Pero no es solamente por eso, es porque la magnitud teológica de su obra es monumental. No tengo la menor duda de que pueda ser llamado un futuro doctor de la Iglesia por su enseñanza magistral. Sí, he escuchado que hay un buen número de personas que tienen la misma opinión. Muy bien, Monseñor Víctor, pues antes de cerrar el programa y pedirle su bendición, pues quiero agradecerle por haber apartado tiempo para habernos acompañado y habernos compartido tanto de su testimonio como de los consejos que nos ha compartido, que tienen que ver con nuestra vida como cristianos, con la importancia de la importancia y necesidad de evangelizar, el lugar que tiene la apologética con relación al relativismo, con relación al falso ecumenismo. Gracias por este tiempo. En verdad que yo creo que hablo a nombre de toda la audiencia. Lo hemos disfrutado. Estoy viendo... Ok, bueno, aquí hacen una pregunta que puede ser un tanto controversial, pero bueno, pues no vivimos debajo de una piedra, ¿no? Dice, Monseñor, ¿qué piensa de la estatua de Lutero que el Papa Francisco puso en el Vaticano? ¿Sabe usted algo para empezar? Yo no, sí sé que por ahí la estatua, pero no sé. Perdóname, pero no lo sabía. No me suena bonito. pero claro, veo que Francisco en su ecumenismo, cada uno tendrá su estilo de pensar en el ecumenismo, ¿no? O sea, veo que él valora mucho a Lutero, o más que eso quiere, no es que valore a Lutero, sino que valorando a Lutero, lo que tiene Lutero de valorable, trata de unir, ¿verdad? Pero bueno, yo uno que ha sentido el embate de lo que es la reforma, para mí, Lutero tiene sus bemoles y sobre todo cómo terminó su vida. Todo esto no es una figura que se ha querido exaltar, incluso por la misma reforma, de una manera que si se viera bien la vida de él, tenía muchos detalles. Pero no es el punto ahora de ahora, claro. Como dicen en Santo Domingo, se dice asquerosear. No es el punto de poner en malas a Lutero. Pero una estatua de Lutero, no, a mí no me simpatiza, pero no. Me imagino a mí, que tiene buenas intenciones cuando lo hace. Sí, así es. No, seguramente, pero sí, yo sí comparto esta misma opinión. Mando un afectuoso abrazo al padre Ronnie Guedes, que nos acompaña desde Chile. El otro día nos estuvo acompañando también aquí y me tocó conocerlo. Bueno, me refiero por medio del chat. Y qué bueno que nos está acompañando. Y gracias por el super chat, padre Ronnie. Muy bien. Gracias a todos, hermanos. No se olviden compartir. Ah, ya me acordé. Si la gente quiere ver enseñanzas de usted, Monseñor, ¿están disponibles en YouTube, en alguna página de Internet? Sí, sí. Yo tengo una página donde tengo las enseñanzas, los cursos bíblicos que se han pasado por televisión. Y en la plataforma de YouTube es Palabra y Vida. Pero como hay varios Palabra y Vida, cuando busquen en el buscador, ponga Palabra y Vida Masalles. Y va a encontrar un círculo azul, porque parece que Palabra y Vida hay muchos. O sea, hay algunos títulos que son Palabra y Vida, que es común que haya muchas plataformas cristianas que se llamen Palabra y Vida. Pero si buscan Palabra y Vida Masalles, hay un circulito azul que va a ponerlo. Vamos a ver. Sí. No sé si lo está buscando. Al menos quiero poner el nombre del sitio. Vamos a ver, aquí está. Mire cómo será. Aquí va, mire, ahí va. Palabra y Vida, y tiene el símbolo de I, ¿verdad? Sí, tiene adentro Palabra y Vida también. A ver si lo pongo así, ahí. A ver, voy a hacer esto, mire, lo voy a hacer grande a usted.
Eso, aquí va, mire. Y entonces aquí uno simplemente busca en lista de producción y aquí están los cursos bíblicos. Y ahí están hechos por capítulos. O sea, por ejemplo, está introducción al Antiguo Testamento, introducción al Nuevo Testamento, la carta, aquí está el Evangelio, varios evangelios, carta de Pedro, Filemón, Hebreos, Hechos de los Apóstoles, la mayoría de los libros, no están todos, pero hay una buena cantidad de libros, ahí están enseñanzas en un pizarrón. Porque es que nosotros no tenemos, en República Dominicana, la iglesia nuestra no cuenta con los recursos que cuentan otras iglesias, como la americana, y no tenemos los recursos, y trabajamos muy a nivel muy doméstico. Trabajo con una pizarra, pero la gente lo sigue. Así que ahí pueden buscar lo que quieran. Homilías, ahí está, sobre todo cursos bíblicos. Hay uno muy lindo que yo lo recomiendo, que es Todo es figura del que ha de venir. Es una comparación de Adán con Jesús, de Noé con Jesús, de Abel con Jesús, de David, Moisés, y todos estos personajes, Jonás, comparados con Jesús. Todos los tipos que apuntaban hacia el que había de venir, hacia el Mesías, ¿no? Por eso comienza, el curso comienza con el pasaje de Maús en Lucas 24, y él dice, y les iba explicando todo lo que de él hablaban las Escrituras. Entonces, mire qué interesante. ¿Sí? Este que nos enseñaba, Monseñor, en su celular, ¿Es un sitio web, es una página o es el canal YouTube, de YouTube? YouTube, canal YouTube. YouTube, ok. Entonces, hermanos, ya saben, nada más tecleen Palabra y Vida Masalles y lo van a encontrar ahí. Palabra y Vida Masalles o Palabra y Vida Víctor Masalles y ahí estoy. Ok, perfecto. Pues qué bueno, porque no quería que se me escapara sin antes decirle a las personas que por favor busquen el contenido que tiene Monseñor Víctor, por favor, Masalles. Y bueno, pues ahora sí, Monseñor, le voy a pedir si nos puede dar su bendición, por favor. Claro que sí. Vamos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te doy gracias por esta plataforma de YouTube tan útil para tanta gente, incluso tanto que me ha agradado a mí. Te pido que bendigas a José Plasencia, y que sobre todo derrames tu bendición para toda la audiencia que está participando, para que podamos todos juntos encontrar la verdad que es Cristo y en ella encontrarnos como hermanos. Bendice a todos y a cada uno de los que están participando y de los que en el futuro se van a unir a ver este video. Bendícelo, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues de nuevo, muchas gracias a nombre de toda la audiencia. Ahorita voy a poner la salida, el video de salida. No se me vaya. Le pido que me espere tras escenas. En un minutito voy a regresar con usted, Monseñor. Y de nuevo, muchas gracias. Y ha sido un honor tenerlo aquí en nuestro programa. Y hermanos, gracias por su apoyo. Y me voy a despedir, como siempre lo hago, diciendo que viva Cristo Rey y que viva Santa María, siempre virgen. Hasta luego, hermanos.